Por ahí habrás escuchado diálogos sobre seres híbridos, pero que estos no son mitad ADN orgánico de humano y mitad ADN orgánico de algún extraterrestre, sino que este híbrido es un humano con ADN 100% humano, pero con conciencia o una especie de alma de extraterrestre. Les traigo una película que habla precisamente de eso. Hay un extraterrestre que viene a la Tierra, pero su cuerpo es totalmente humano. Incluso cuando se presenta en la Tierra, aparece de repente en un aeropuerto. Y entiéndase, aparece. Sinopsis. Capax es una película de ciencia ficción y misterio de 2001 basada en la novela homónima de 1995 de Jim Brewer, o Brewer, como se pronuncie, una coproducción entre Estados Unidos y Alemania. Fue dirigida por Ian Softley y protagonizada por Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack y Alfred Woodard. Y se dice Alfred, no Alfred. La película cuenta la historia de un paciente psiquiátrico que dice ser un extraterrestre del planeta Kapax. Durante su tratamiento, el paciente demuestra una visión de la vida que, en última instancia, resulta inspiradora para sus compañeros pacientes y especialmente para su doctor, el psiquiatra. Trama. La película inicia en un aeropuerto donde se ve a un mendigo pidiendo limosnas, pero de repente pierde el interés en pedir y se dedica a observar un punto que le pareció bastante extraño. De repente, unos haces de luz. Mientras la gente le seguía obsequiando dinero, él ya no le interesaba eso. Solo quería ver qué estaba pasando allá en aquel punto. Y ocurrió. De repente un hombre apareció. Luego alguien robó un bolso de una mujer y escapó. Y el hombre aparecido se acerca a auxiliar a la mujer cuando la policía llega y entonces apresa al recién llegado que usaba gafas oscuras en un aeropuerto. El mendigo aclaraba que el aparecido solo auxiliaba y el ladrón había escapado, así que la policía estaba a punto de dejarlo ir, pero quería revisar antes la identidad del desconocido. Y aquí surgió el fallo: él decía ser de otro planeta y no tenía ID. El mendigo insistía que él no tenía nada que ver en el incidente, así que la mujer policía le pregunta al mendigo de qué puerta salió. El mendigo entonces respondió: él no salió de ninguna puerta, solo apareció. Entonces, wow, se lo llevan al psiquiátrico. Y pues aquí empieza nuestra historia. Después de afirmar que es un extraterrestre del planeta Kapax, a 1000 años luz de distancia de la constelación de Lira, Prot es internado en el Instituto Psiquiátrico de Manhattan. Allí, el psiquiatra Dr. Mark Powell intenta curarlo de sus aparentes delirios. Sin embargo, Prot es inquebrantable en su capacidad para brindar respuestas convincentes a preguntas sobre él mismo, Kapax y su civilización, o sus civilizaciones, porque podrían ser muchas. Hay muchas circunstancias atenuantes para ayudar a Prot. Él dice ser sensible a la luz y por eso usa gafas, ya que su planeta se encuentra en un sistema binario de estrellas que emiten menos luz que nuestro Sol. Así que él es capaz de ver en ultravioleta, pero luego él demuestra que sí puede ver en ultravioleta y eso es bien raro, déjenme decirles. Además es completamente resistente a los efectos de toracine. Powell oscurece su oficina para poder hablar en confianza con Prot y así él se quita sus gafas mientras está ahí en la oficina. También puede ver a Prot observando y escribiendo continuamente. Él está al tanto de todo. Él pone mucha atención a los enfermos a su alrededor y no ignora a nadie, ni siquiera a quien le advierten que no le hable porque jamás ha hablado. Él saluda a esa paciente entonces, sin importarle lo que le hayan dicho. Y yo creo que así debe de ser. Si te dicen, no le hables a esa persona, ¿por qué no le voy a hablar? Si tú no le hablas, claro que él no te va a hablar a ti. Powell se encuentra bastante contrariado, así que en una reunión familiar le cuenta de este paciente a un amigo que es físico y que está desubicado porque mientras no encuentre la forma de hacerle ver que lo que dice es estúpido, no podrá ayudarlo, pero el problema es que lo que dice tiene mucha coherencia. El físico le escribe unas preguntas acerca de física para ponerlo a prueba y Powell se las da a Prot. Powell encuentra a Prot practicando con un paciente, así que le dice que la labor de curar enfermos no es suya, sino de él. Prot responde que tiene las respuestas de su amigo físico, así que se las da y Powell a su vez se las da a su amigo. También le hace ver que el término paciente y doctor es un término bastante
llamativo aquí en la Tierra para los humanos. Todo va bien hasta aquí, al menos hasta que el físico revisa las respuestas y pide ver a Powell, y con una actitud bastante rara le dice que no tiene sentido que un desconocido sepa tanto de física. Powell responde que tal vez es un físico desaparecido. Su amigo le dice que eso es imposible porque las preguntas que le dio son acerca de una teoría que solo la conocen 3 personas en el mundo y que él tiene bien identificadas a esas personas y ninguno se ha desaparecido. Así que él pide ver a Prot para platicar con él. Powell lleva a Prot y él acepta gustoso, la verdad que es muy amable. Él responde cualquier cosa que tú le preguntes. Ya en la reunión, los científicos le piden a Prot que explique el fenómeno de su sistema planetario y la relación con sus soles. Te esperarías una explicación bastante ambigua, es decir, bla 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 bla, pero en lugar de eso, Prot dibuja su sistema solar y planetario, incluso incluye algunas fórmulas. Este sistema es bastante complejo. Al tener 2 soles, se imaginarán ya las órbitas, que no son simples. Así que el mismo Prot les hace saber que ha incluido unas cosas que seguramente explicarán algunas discrepancias que ellos tienen hasta el momento en sus simulaciones. Los científicos no pueden esperar, y como si vieran unos tacos al pastor después de no haber comido como en una semana, tomaron las propuestas de Prot y empezaron a simular de inmediato. Las simulaciones salían perfectas y sin discrepancias. En efecto, aclaraban algunos errores que tenían hasta el momento en las simulaciones previas. Se imaginarán que ahora era mucho más difícil decirle que no estaba bien de su cesera, o sea que estaba loquito. Prot también explicó que él viaja más rápido que la velocidad de la luz. Los científicos se mofaron y le respondieron que nada en el universo puede hacer eso. Entonces preguntaron retóricamente si Einstein estaba equivocado. Prot dice que no, y que Einstein se avergonzaría de ellos, ya que no lo entendieron bien. Explica que él viaja haciendo uso de una partícula pues ya muy conocida en estos tiempos en las películas de ciencia ficción, las habrán escuchado en muchas, pero esta partícula, en lugar de usar fotones, usa otra partícula imaginaria que llaman taquiones. Incluso en la película La Tierra Perdida hacen uso de esta partícula. Y bueno, ahí por ahí, si no la conocen, investiguen qué tipo de película es La Tierra Perdida. Los taquiones son el resultado de los llamados números complejos, que incluyen un número imaginario que no puede existir en los números reales. Así que es muy poco probable que esta partícula pueda existir, aunque no se descarta la posibilidad. Sé que los teóricos de las teorías de cuerdas hacen uso de esta teoría para explicar la física cuántica, pero en mi particular opinión, sinceramente, yo nunca he revisado ni he estudiado nada de esto. Soy totalmente ajeno a esta teoría, así que hasta ahí llego con esto de la teoría de cuerdas y los taquiones. Prot se da cuenta que los pacientes necesitan acciones muy sencillas y a la vez complejas, porque no por ser sencillas son fáciles de llevar a cabo, como por ejemplo, estrangular a una persona. Entonces pone una actividad como buscar un pájaro azul a una persona que puede ser hiperactiva, y seguramente esto le dará calma. Así se enseña a llevar a cabo un proceso con paciencia. Después de curar a una persona que tiene miedo a morir por gérmenes, por ejemplo, así que esta persona por lo mismo siempre usa cubrebocas, pero le pide al mismo que le pidió que buscara el pájaro azul que lo estrangulara. ¿Cómo ven? Entonces esta persona, al hacerlo, o sea, al estrangularlo, ¿sabes? Se cura. O sea, así, por arte de magia. Pues él explica que entendió que la muerte le puede llegar en cualquier momento, aunque esté encerrado. Eso no lo libra del peligro a morir. O sea, puede morir ahí, en la seguridad de un psiquiátrico, donde seguramente nadie tiene la capacidad de hacerle daño porque está bien cuidado. Ahí encontró la posibilidad de irse de este mundo. Así que al estar en el filo de la muerte, él quiere vivir. O sea, salió de ese trance o de ese percance con las ganas de vivir, e inmediatamente se quita su cubrebocas y después se da la oportunidad de vivir, y él la toma. O sea, toma esa oportunidad. Los demás pacientes del instituto, cada uno de los cuales cree sin lugar a dudas que realmente Pro es de Capax, dicen que se quieren ir con él, porque Prot les dice que como él puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, él puede llevarse a alguien más en su viaje de regreso. Entonces, wow, creo que casi todos quieren irse con él. Entonces hacen como una especie de concurso para ver quién es el merecedor del viaje.
Y bueno, pues al enterarse precisamente de esto, de que muchos de sus pacientes esperan abandonar la Tierra el 27 de julio, Powell se enfrenta a Prot y le explica que es una fecha predeterminada, ¿no? O sea, 27 de julio es algo muy exacto. Sin embargo, Powell cree que se trata de una fecha importante en la vida de Prot. Un día en el que sufrió un grave trauma psicológico y por eso se le quedó grabado. Powell decide someter a Prot a hipnosis de regresión, lo que funciona bien. Utilizando la información obtenida en estas sesiones, Powell descubre que Prot puede ser simplemente un alter ego de alguien más. Powell investiga sin detenerse para encontrar la identidad de Prot. Poco a poco, Prot en sus regresiones le da pistas, como una granja, un río, una esposa, alguien llamado Sara, una hija, hasta que descubre su identidad al final, encontrando un suceso trágico en un 27 de julio. Robert Porter, un hombre de Nuevo México que trabajaba como knocker, alguien que le quita la vida a los animales, nosotros le decimos rastro, y un matadero local, intentó suicidarse en 1996 después de que su esposa e hija fueran asesinadas por un vagabundo. Powell intenta confrontar a Prot con este conocimiento, mostrándole una foto de Robert Porter en un anuario de la escuela secundaria y afirmando que de hecho es el mismo, pero la reacción de Prot es de desconcierto y crípticamente le dice a Powell que espera cuidar bien de Robert ahora que lo ha encontrado. Wow, hay una frase que Prot dice y es muy extraña. Quiero contarte una cosa, Mark, algo que aún no sabes. Nosotros, los capaxianos, lo hemos descubierto porque llevamos mucho tiempo existiendo. El universo se expandirá y luego se cerrará en sí mismo. A continuación, volverá a expandirse y repetirá este proceso hasta el infinito. Lo que no sabes es que cuando el universo vuelva a expandirse, todo será otra vez como es ahora. Cualquier error que cometas esta vez, lo revivirás en la próxima ocasión. Todos los errores que cometas, los revivirás una y otra vez, eternamente. Por eso, mi consejo es que esta vez tomes la decisión correcta, porque esta oportunidad es la única que tienes. Frase de Prot. Y esta frase es muy extraña, al menos a mí me lo pareció, y me dio a entender que había algo más de trasfondo. Y bueno, al final espero dejarles un comentario de esto. La fecha se acerca y Powell se ve nervioso, le dicen a él que se vaya a casa a descansar el día de la supuesta partida. Pues que Prot no irá a ningún lado, y eso es verdad, estaba muy bien cuidado. Así que él se va, pero con la consigna de que regresará a la hora marcada. Él va a su casa y su esposa lo recibe como una esposa recibe a un esposo, con amor, y lo pone a dormir. O sea, sí, ¿no? Porque se lo merecía. Pero duerme de más y se le hace tarde, así que despierta y como sea se agarra las llaves y se va corriendo para ver qué sucede ahí al hospital. Mientras el personal del hospital observa, la cámara en la habitación de Prot se queda estática en el momento preciso en que Prot dijo que abandonaría la Tierra. O sea, mucha casualidad. Prot se pone de pie mientras unos haces de luz lo iluminan. Powell corre a la habitación mientras encuentra una paciente que va corriendo también con sus cosas empaquetadas para irse de viaje. Y esta era la señora a la que se creía, la muy muy, como dicen en México, la muy refinada, ¿no? Encuentra entonces a Prot tirado en el suelo de su habitación, pero esta vez ya catatónico, aparentemente habiendo dejado el cuerpo para el viaje ligero de regreso a Capax. Mientras sacan el cuerpo de Prot de la habitación, los otros pacientes no lo reconocen como Prot y dicen que Prot se ha ido. En eso alguien nota que falta alguien ahí en el hospital y entonces corren a la habitación para revisar, y aquí es cuando se te enchinan los pelos, porque cuando llegan a la habitación no había nadie y la buscaron por todos lados y no la encontraron jamás. ¿Ves? Una mujer que había permanecido muda desde que su casa fue destruida en un incendio y que había estado entre los pacientes que pidieron ir a Capax con Prot, ella nunca es encontrada. Los demás pacientes creen que Prot se la ha llevado a Capax y justo por eso se la llevó. Su petición de irse era eso, que no tenía hogar. Mientras los demás sí dejarían algo atrás, ella no. Antes de irse, Prot le da una última misión a un paciente. Y esta es precisamente: quédate y vive. Powell continúa cuidando al catatónico Porter, el dueño del cuerpo que supuestamente era Prot, y le cuenta cómo los pacientes a los que él ayudó han vuelto a vivir una vida normal, pero Robert no responde, o sea, Prot. Powell no tiene una respuesta absoluta sobre si Prot
era en realidad una entidad alienígena o simplemente un mecanismo de afrontamiento del traumatizado Porter, es decir, de Robert Porter, pero parece lejos de estar convencido de que el comportamiento de Porter fuera una ilusión. O sea, esto es muy engañoso para todos, tanto para Porter como para Powell como para nosotros. Por último, puedes ver a Powell preguntando a Robert por una paciente llamada Bess. Ella desapareció y nadie sabe a dónde se ha ido. ¿Ves la cara de Robert? O de Brock, como le quieras llamar, y está sonriendo, pero es como de una forma burlona. Si alguien catatónico sonríe de esa forma, ¿qué te quiere decir? Y con esa expresión burlona, ¿tú qué puedes pensar? Además, Powell dice que no está seguro si lo escucha, pero que tal vez algún día sabrán de vez y que él estará de regreso, o sea, Pro, refiriéndose a Pro. Robert sonríe aún más, entonces Powell toma la silla para empujar a Robert y andan. Él se encargará de cuidarlo. Y justo aquí toma sentido las palabras de Prot cuando regresó de una hipnosis. Le dijo que ahora que ha encontrado a Robert, espera que lo cuide, ¿no? Y tenemos finalmente la película ya casi terminando. En una voz en off final, Prot le explica a Powell que la gente de Capax ha descubierto que nuestro universo repetirá sus eventos una y otra vez, por lo que los errores que cometamos se repetirán para siempre. Brock anima a Powell a aprovechar este tiempo, ya que es la única oportunidad que tenemos. Powell comienza una vida nueva y entonces se reconcilia con su hijo Michael, del que está separado. Y justo aquí te preguntas si Brock realmente se fue, se quedó, porque esa sonrisa es bastante extraña. Y Powell da a entrever que todo esto se resolverá teniendo a Brock de regreso, y que el paso catatónico de Robert terminará de alguna manera, pero mientras tanto, él cuidará de él, o sea, de Robert. Pero dando a entender también que sí cree que ahí estuvo Prot, pero que Prot va a regresar. Y por eso mismo le pregunta de vez, pero dice, todo esto se resolverá. O sea, que él está seguro que todo esto se resolverá en un futuro. En un futuro se despejarán las dudas, pero mientras tanto, va a cuidar de Robert, porque siente que esa es su misión. Y definitivamente yo creo que sí. Wow. La película termina aquí,